Vamos a empezar con cosas básicas, como comida favorita. Depende, si me vas a preguntar comida de Colombia o de acá de México, sí tengo varias. A ver. De México me gusta mucho, ¿cómo decirte? Los tacos, las gringas, pero eso sí sin salsa. Si me da salsa, comienzo a sudar por toda la casa. Y de Colombia me gusta el arroz, los frijoles, la ensalada y el pollo. Tres jugadores, así que tú digas, o que los admiras o que fueron tus ídolos. O sea, que digas, puta, güey, me moría de ganas de verlos. Si es que tenés alguno, ¿no? Tengo uno que siempre me ha gustado. Me gusta mucho cómo juega Benzema. Ok. También me gusta Falcao. Falcao uf. García. Uf. Ya mucho le va a parecer extraño porque, Neymar también. Muy buen jugador. Sí, es un jugadorazo. Yo creo que Neymar incluso... mira lo que te voy a decir. Todavía no hemos visto al mejor Neymar. Estoy de acuerdo contigo. Tiene mucho para dar más. Sí, es un crack. Crack, crack. Sí, cualquiera te sale. Sí. Y ahorita este Mbappé como está también. Bueno, otra vez. Digo, el último partido que jugó Mbappé, ¿contra quién fue? Contra Argentina en el Mundial. O sea, ese partido estaba imparable. Y sabes también por qué me gusta más Benzema. Me gusta cómo juega de espalda. ¿Entiendes? Tipo Suárez. Sí. Algunas personas piensan que, bueno, sí, vivimos de los goles los delanteros. Pero también hay jugadas donde tú dices, el delantero hace movimiento para que entre otro y pueda meter el gol también. Claro. A veces fue cuestionado mucho Benzema por no hacer gol. Pero todo lo que creaba moviéndose era impresionable. Las dejaba servir a Ronaldo, o sea, era de mete el gol. Y ahorita se está viendo el Benzema, pues ya se fue Cristiano Ronaldo. Ya ahorita el referente es él, claro. La delantera. ¿Y cuánto tiempo tiene el Real Madrid ya? Tiene bastante, ¿no? Yo creo que tiene más de 10 años, fácil. Fácil, fácil. ¿Y sigue estando vigente? Y ahí va a estar ese referente ya. Sí. ¿Y no está en la selección francesa? Cosa rara, ¿no? Estaba, pero creo que tuvo el problemas. El como que no lo quiere tanto en ese aspecto. Y ya. Y cuando estaba en la selección era bárbaro. Primero Dios, ¿qué significa Dios para ti? Soy muy creyente. Bueno, toda mi familia es muy creyente. No siempre vas a pedirle a Dios en los momentos duros, ¿no? Hay personas que solamente buscan a Dios cuando estás mal, ¿no? Claro. Entonces, también tienes oportunidad de agradecerle cuando estás bien, cuando todas las cosas están saliendo. Y pedirle y agradecerle por la familia que te tocó, por todos los momentos bellos que ha pasado, también por los malos, porque de eso también se aprende, ¿no? ¿Cómo decirte? Dios para mí cambió todo. Siempre oro. Con mi familia siempre tratamos a veces de estar muy apegado. No soy mucho de ir a misa, pero sí. ¿Pero lo traes adentro? Sí. Nunca se me olvidó. ¿Cómo te ayudó él con las lesiones, por ejemplo? O sea, yo me acuerdo muy bien que estabas hecho un animal. O sea, realmente hace unos meses atrás, antes de tu lesión, yo creo que estábamos viendo a un gran Julián. Y ahora también ya lo estamos viendo de vuelta, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó el día que te lesionas? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Cómo pasas esos momentos? Contame qué viviste, qué te pasó. Fue un momento muy duro, la verdad. Primera lesión que tenía así fuerte. Como tú dijiste, estaba pasando por un gran momento, era mi oportunidad. Lastimosamente viene esta lesión. Yo me sentía
devastado. Te juro, tuve, ¿cómo decirte? Semanas triste. No era yo. O sea, no era yo, y afectaba mucho en mi familia, porque ya no veía un Julián motivado, decaído. ¿Se te vino el mundo abajo? Sí, literal, se me vino todo. Ya con mi familia no era igual, ya todo lo que pasara por mí, ya no me importaba. ¿Sentiste en algún momento que se había acabado el sueño? O sea, ¿sí lo sentiste? Créeme que ese día del que me jodí, yo ya sabía que ya me había jodido el cruzado. Me sentía, mejor dicho, por dentro, no quería saber de nada. No quería ni estar en mi casa, nada. No quería hacer nada. Gracias a Dios, todo el club, mi familia. ¿Vinieron para aquí? ¿Estabas? ¿Cómo fue? Mi mamá no alcanzó a venir. Ajá. Estuvo mi repre que vive aquí. Ajá. Estuvo muy pendiente de mí, mi familia, mis amigos, siempre dándome apoyo, siempre alentándome. En algún momento tuve que recurrir a psicólogo, ¿no? Pacho Mesa me ayudó mucho en ese... El gran Pacho. En ese tipo de momento, porque para mí era mi primera y era muy duro. Y él ya había pasado por varias, ¿no? Claro. Y él ya sabía qué era eso. Entonces me ayudó mucho a recuperar ese ánimo, esas ganas de volver a salir adelante, ¿no? Y gracias a Dios se me dio, aunque todavía tengo miedo de la rodilla todavía. O sea, de repente pasa por la cabeza que dices, ay, meto la pata, no meto la pata. Se me ha notado, lastimosamente, después de mi lesión, ya no volví a ser el mismo. Pero creo que eso se gana con trabajo, con confianza. Y para eso estoy trabajando, ¿no? Con ayuda de toda la institución que siempre están al pendiente de mí, mi familia. Siempre lo más importante es recuperar la seguridad en ti mismo, saber lo que eres capaz de hacer. Claro. ¿Qué sentiste el día que regresaste? Era como si recién fuera a debutar. Tal cual. Tal cual. La verdad, la felicidad que tenía era inmensa. De hecho, casi no dormí. No la dormí noche anterior. En concentración casi no dormí. Por estar pensando en la cancha, en decir voy a regresar de nuevo, cómo será. Y la gente me recibió muy bien. La verdad, para que muchas gracias a ellos por ese recibimiento. Me sentí muy emocionado. Volvió otra vez esa felicidad a mí, volvió otra vez esos sueños. Volvió Julián. Sí. Esas ganas de seguir adelante, de seguir luchando como hasta el momento, ¿no? Claro. Y vamos a seguirlo haciendo en cualquier equipo donde esté. Siempre voy a lo mejor de mí. Ana Gabriela, hoy, ¿qué onda? Ana. Con Ana hemos pasado momentos muy buenos. Bueno, estamos pasando, ¿no? Se ha convertido en mi más fiel, en mi fan número uno. A ella le tenés que pedir un autógrafo, ¿no, Cristiano? Siempre estar pendiente de mí, siempre estar pendiente de mi familia, siempre está dándome consejo, ánimo. Cuando estaba pasando por un momento muy duro, siempre ella estaba ahí, siempre está, no más que todo en los buenos momentos, siempre una persona se ve más que en los malos, está dándome consejo, apoyo, moral, cuando me ve muy triste, ella me conoce muy bien, sabe cómo soy yo, porque yo soy la persona cuando estoy triste me pongo de muy mal humor. Y ella siempre se soporta mis malos ratos. Y siempre estaba ahí. Una gran compañera. Sí. Lastimosamente, hace que poco perdimos a nuestro bebé. Y eso unió más nuestra relación, ¿no? La puso más fuerte.
siempre... ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué a mí, digo, yo pasé una situación similar con mi esposa también y te deja un aprendizaje muy importante. ¿A ti qué te dejó? ¿A ustedes qué les dejó? ¿Cómo decirte? No tengo palabra para darte ese significado, ¿viste? Porque se me pone muy... Me acuerdo de ese momento que tocó desprendernos de nuestro bebé. Es muy duro, la verdad. Nos ha marcado mucho. Siempre tratamos de corregir muchas cosas que pudo haber afectado eso. Entonces, me pone muy... Sentimental. Sí. Pero Dios va a saber que les va a dar un regalo. Les va a dar más de un regalo. Te lo mereces, de verdad. Muchas gracias. A ver, tengo aquí una fotillo. Cuéntame quién es y qué significa para ti. ¿Cómo se abre? ¿Arranco o qué? ¿O cómo? ¿Las haces así? ¿Como que juntas a los dos? Ah, ya. Ahí está. Es un sistema... Ay. Mi princesita. A ver, muéstrala. Para que la vean. Mira tu cara de felicidad. Mi princesita. Brillano Chanel. Ay. Tremenda, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué edad tienes? 3 años. 3 años. Se ve muy grande, tiene 3 años. Es que fíjate que en Colombia las personas como que tienden a desarrollar muy rápido. Mira. 3 años, tremenda. Paso cosas con ella, mejor dicho. Anda. Como toda niña, ¿no? Claro. Mi mamá a veces me llama y dice, qué hijita te tocó. Qué hijita. No. Se pone a veces en su papel. A veces la llamo. Dice, papá, te extraño. Llevo, ¿qué? 2 años que no la veo. 2 años. No me ha tocado ir todavía por toda la pandemia y porque... Pues es que ya llevamos casi un año de pandemia. Sí. A veces ellos vienen. Sí, cuando no me toca, cuando no puedo ir, ellos vienen acá. De hecho, esa foto fue la última que nos tomamos. Ya se iba a ir de viaje, yo estaba concentrado. Ya se iba a ir de viaje. ¿La extrañas? Sí, demasiado. ¿Sí? Demasiado, demasiado. Siempre hablo con ella, siempre hacemos videollamadas. Siempre está con... Bueno, tenemos que siempre una semana con mi familia, una semana con su mamá. Claro. Nunca le quitamos el ojo porque... Ay, me da dolores de cabeza. Muy traviesa. Sí, demasiado. Muy traviesa. Todo se parece a su papá, dice. Así que no te puedes quejar. No, o sea, cualquier cosa que ella haga así, sabes que viene de ti, sí. No te puedes quejar. Óyeme, por ahí atrás en el sobre, se me hace que está allá arriba del asiento. O este. Sí. Contame quiénes son. Y contame lo que han hecho por ti, y contame lo que las extrañas, y contame qué sentimiento te despierta verlas. La que está de mi derecha es mi abuela. Atrás, obvio, mi mamá, dicen que me parezco a ella. Le digo, yo soy más bonito que tú, le digo. Nos llevamos muy bien, han sido parte de toda mi carrera. Son las personas que también han hecho esto posible. Siempre han dado todo para que yo cumpla mi sueño. En sí, ellas me tienen aquí. Por ellas es que cada día salgo a luchar, a buscar mi sueño para que ellos estén orgullosos de todo lo que, crearon, de su hijo. ¿Las dos son tu mamá? Las dos. Lastimosamente, mi padre nunca estuvo. Ellas han sido todo para mí. Una de mis mamás. Papá y mamá al mismo tiempo. Y son muy importantes en mi vida, ¿no?
¿Alguna anécdota que te acuerdes que te haya marcado de parte de tu abuela, de parte de tu mamá? Tengo muchas. Tengo muchas. Con mi mamá parecemos hermanitos. Siempre estamos jugando. O sea, es mi mejor amiga. Son, ¿cómo decirte? Otra vez te lo debo decir. Son personas muy importantes en mi vida. Lo han dado todo. Todo, no te hablo simplemente de lo económico. Lo han dado todo para que yo esté acá. Soy su hijo consentido en sí, porque tengo tres hermanitas y yo soy el único. ¿Tú eres el único varón? El único hombre. Imagínate lidiar con todas las mujeres en la casa. ¡Ah! Todo grito, todo histeria, güey. Llegaba Julián. Sí, siempre estamos hablando, siempre estamos haciendo videollamadas, molestando y así. Y ¿qué le dirías a tu abuela? ¿Qué tendrías ganas de...? ¿Qué mensaje le harías a ella? Digo, muchas veces mamá es mamá, pero uno tiene conexión con la abuela de una manera diferente. Bueno, no sé, a mí me pasa en lo personal. Sí, ¿no? Tenemos mucha conexión con ella, la verdad. Que muchas gracias por todo lo que hasta ahora sigue haciendo por mí. Que no hay palabra para describir todo lo que ellas han hecho por mí y que poco a poco no me va a alcanzar el tiempo o la vida para pagarlo. No te hablo de lo económico, simplemente de lo que ellos han dado por mí. Si yo te diría ahora a quién le quisieras echar una mano en este momento, ¿qué persona se te viene a la cabeza? ¿Qué amigo, familiar, compañero, que tú dijeras lo que tengo, hermano, hermana, te lo doy? O sea, ¿tienes a alguien? Mis hermanas. Quiero que cumplan su sueño, lo que ya tienen planeado para la vida. Y esa es mi ayuda hacia ellos, ¿no? Yo quiero que ellas sobresalgan, no solo que sea yo en la familia. También quiero que ellos cumplan su sueño, que salgan a buscar su sueño y que estén bien. Eso es lo que más quiero. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Ojalá, hombre, y te lo hayas pasado bien. No, hombre, a ustedes. La verdad que está muy padre conocerte y de alguna manera hacer estos recorridos de repente es hacen bueno, bien, ¿no? Le hacen sí, bien al alma. Entonces, un poco de eso se trata. Muchísimo. ¿Me puedes llevar la foto, no? Sí, claro.